presidente. Buenos días. Continuando con el proceso de vacunación en este momento, ¿qué tan importante es para los adultos mayores en este albergue de Canevaro recibir finalmente la vacuna de Pfizer, la primera dosis? Bueno, yo creo que es sumamente importante. Acá tenemos 600 adultos mayores, de ellos solamente un porcentaje limitado se vale por sí mismo y por lo tanto necesita el apoyo permanente de todo el equipo que está aquí a cargo de ellos, enfermeras, asistentes. Por eso es importantísimo a los adultos mayores, que son de los más vulnerables frente a la pandemia, darles todo el apoyo que necesitan. Y poco a poco iremos expandiendo la vacunación a todos los adultos mayores. Dependerá de la velocidad con la cual nos llegan las vacunas. Estamos todos listos para organizar las brigadas de vacunación. Como ustedes han visto ahora, las señoras y señores están muy contentos. Hemos podido hasta incluso cantar con algunos de ellos, miembros del coro aquí, y es importantísimo que los adultos mayores se vacunen a la brevedad posible de acuerdo a la disponibilidad de vacunas. Claro, presidente, ayer vimos que en Salud también se llevó a cabo el proceso con algunos adultos mayores, ahora lo vemos en albergue. ¿Cuál sería su mensaje también a otros adultos mayores que están a la espera, a la expectativa de poder recibir la dosis de la vacuna correspondiente? El mensaje es que todo se va a hacer, todos la van a recibir. Va a depender del número de vacunas que tengamos. Estamos haciendo todo un proceso gradual de aquellos que están registrados, aquellos que no están registrados en diferentes instituciones, pero todos van a recibir la vacuna de todas maneras. Solo depende del tiempo en que recibamos las dosis de los diferentes laboratorios. Pero el mensaje es un mensaje de tranquilidad, un mensaje de esperanza, un mensaje de que pronto recibirán la vacuna para protegerse contra el COVID-19, todos ustedes que son los adultos vulnerables, mayores vulnerables. Pues justamente también se anunció ayer de parte del Ministerio de Salud la llegada a partir de abril de un mayor número de vacunas semanales. ¿Qué es lo que se viene en las próximas semanas? Entendemos que el calendario es difícil calcular las fechas exactas y las dosis, pero ¿qué es aproximadamente lo que podemos saber? Lo que se viene es que esta semana recibiremos excepcionalmente, además de las 50.000 dosis semanales que estamos recibiendo de Pfizer, recibiremos 17.500 dosis más que vienen del mismo laboratorio, pero a través de la facilidad COVAX, que es una cooperativa de vacunas que junta las vacunas de diferentes proveedores y las va asignando. Entonces, esta semana recibiremos 167.500 dosis de vacuna, lo que nos da un poquito más de tiempo. Luego, durante el resto del mes de marzo, seguiremos recibiendo 50.000 dosis de vacunas por semana y a partir de abril suben a 200.000 dosis por semana. Entonces tendremos todo un ritmo de vacunación organizado de tal manera de hacerlo con calma, bien, bien hecho y de tal manera de que todos los adultos mayores y todas las personas que trabajen en la primera línea de defensa contra el COVID estén vacunadas a la brevedad posible. Pero luego, a medida que tengamos más dosis de vacuna, seguiremos vacunando a todo el resto de la población. Lo que sí está claro es que el objetivo del gobierno de transición y emergencia es asegurar la compra de dosis de vacuna de tal manera que durante el 2021 tengamos la posibilidad de estar vacunados todos los peruanos adultos mayores de 18 años. Presidente, finalmente, la importancia de la información, de estar bien informados respecto a lo que se viene realizando, a las vacunas, a las dosis, ¿no?, y a la información científica. Bueno, eso es sumamente importante, pero recordemos, informar sobre vacunas no es como informar sobre un partido de fútbol. Es una cosa mucho más compleja. Aquí el fútbol lo entendemos todos, pero el proceso de producción, prueba, distribución y aplicación de una vacuna es sumamente complejo y difícil. Estamos haciendo los mejores esfuerzos para explicarlos de una manera sencilla y clara, pero no es muy fácil que digamos, y tampoco ayuda en nada aquellas interpretaciones antojadizas, sesgadas, que tratan de utilizar la información para ganar puntos políticamente. Yo creo que tenemos que tener calma, analizar la información de manera tranquila, adecuada y racional, y no adelantarnos a tratar de dar conclusiones, a llegar a conclusiones que no tienen un fundamento científico. Pedimos disculpas a la ciudadanía si es que no es posible
explicar con toda la claridad que quisiéramos todo este difícil proceso de adquisición, pruebas clínicas y aplicación de la vacuna. Pero por favor tengan un poco de paciencia, porque estamos en todo el mundo con el mismo problema, exactamente el mismo problema de explicar esto a la ciudadanía y al mismo tiempo de conseguir la vacuna en una situación en que la provisión, la oferta de vacunas es muy escasa, la tienen unos pocos laboratorios y la demanda es enorme. Y en esas circunstancias tenemos que tomar decisiones complejas y difíciles. Bien, muchas gracias.